prepárense a esto. Oiga, algo que yo le voy a decir a ustedes, hay que volver mañana para acá. Pero claro que sí, claro. Que... Ahora, por lo menos, yo goce mucho. Cuando yo venga a trabajar. Vamos para acá mañana. Yo voy a irte para allá. Vamos a venir para acá, pero más temprano. Yo voy a ir abajo a buscar a pegar, sí, más temprano. Oye, más temprano. Está bien, más mañana. Temprano. Si no, ustedes saben. Pero para acá relajado. Ustedes son los que me están acabando a mí con la finquita. Vienen y se meten a lo mío. Como que esto es de ellos, tío. Como que esto es relajo. Hace tiempo que yo quería saber cuál era el grupito que me estaba haciendo daño aquí en lo mío. Acá. Llegó la hora ya de tu trabajo. Yo lo voy a enseñar a ustedes que el terreno ajeno se respeta. Ustedes vienen mañana. Ustedes se van a encontrar con una sorpresita. Ya tú sabes, haz tu trabajo como te me recomendaron en Haití, no me falles, haz lo que tú tengas que hacer. Aquí. Oigan, señor, por ahí adelante vamos a pasar un rito, no se asuste. Oye, tú como que no nos estás metiendo muy lejos para acá. Ayer no cogimos para acá. Yo espero que no nos estemos perdiendo. No, vamos para acá. Ahí hay un río. Sí, hay un río. Yo me sé todo eso. El río, yo me sé todo eso para allá. Ellos saben todo eso porque son para el río. Estos muchachos son de campo, mujer. Ay, ay, con miedo, le den para el río. Qué tío, Areva. Dale para el río, menores. Vayan bajando. Tengan cuidado, así. Vayan bajando, que están bajando. Güey, tengan cuenta si se caen ahí en el río. ¿Y un después que nos metimos? ¿Cómo que qué río? ¿Y este río que tú dices? ¿Y ese no es un río? Ay, Dios mío.
Pero que no. Pero que eso ni se llama bañar, eso ni se llama cocina. No es un rito de bañar y se lo pago. Pero yo pensé que era bañar, no que veníamos para acá. Desde que tú me mandaste río, yo dije a bañar. Él le dijo que vamos a cruzar un río. Oigan, que lo que le voy a montar una maravilla. ¿Y por qué no me dijeron? Porque yo me le voy a montar una maravilla. Mírame, yo cago un flow de artista, mi loco. Ya había que ya, Dios mío, loco. Mira. Tengan cuenta ahí. Mira, loco. Pila de lobo. Vámonos. Pila de lobo. Ya estamos llegando, venga. Párense ahí, yo estoy cansada. Yo estoy cansada, me están matando los mosquitos. ¿Cansada? Oye. ¿Y tú qué te sientes? Hasta yo estoy cansada, Oye, me están picando. Oye, escucha, mami. No, pues vamos a sentarnos ahí. ¿Dónde fue que tú vamos para allá? No, tranquilo, vengan para acá. Ah, pero mira. Aquí hay una mujer loca. Tengo hambre, tengo hambre. Ay, no, para acá, dejando con un flow de 40 mil y pico pesos cuando matar. Ay, qué cansancio. Esta tipa no se cansa, vale, igualita como ella está. Pero ayer nosotros no estuvimos para acá. ¿Cansa? Yo sí. Pues yo no te veo sofocada. Yo me senté de primera. ¿Tú la ves sofocada? Pero tú la estás viendo sofocada a ella. No, ella está normal. Nosotros no ha venido tan lejos chévere, para acá. Tan chévere. Yo la veo. Es que tú nunca en la vida. Ayer nosotros cogimos para otro lado. Yo creo que es verdad lo que las mujeres dicen. No estamos como metidos muy lejos para acá. Sí, ¿verdad? Tú ves. Yo nunca había venido para acá, para acá. Lado. Tú no. Claro. Esto es bacanísimo. Pregúntale. Sí, a este pero ayer no nos metimos para acá. No, que hay pila de vaina, loco. Lo que pasa es que tú estás tan asustado hoy. No, esto es bueno para acá. Esto es bacanísimo. Oye, es que para acá nosotros ni sabemos de quién es este. Estamos metidos en esta finca para acá. Entonces, en esta finca para acá le gustan meterle la gente de la doña. Te pongo claro, oye, te pongo claro. Le gustan meterle su vaca, loco. Oye, te pongo claro, a mí no me gusta hablar mucho, esto es del abuelo mío. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Del abuelo tuyo, para acá en la finca le gusta meterle vaca a la gente para que sea peligroso, para que no se le metan los terrenos. ¿Cómo así? No, yo me voy de aquí entonces, ¿Todavía tú crees? Es peligroso. Hay que creer en todo, loco. No existe más, existe bien. Eso es verdad, loco. Es ignorante, eso no existe. ¿Cómo que no? Eso no existe. Hay pila de gente que pone eso. Ay, asustando a las mujeres, eso es lo que tú estás haciendo, asustando a las mujeres. Guau. No, mira, tú no se puede meter en un problema. Sí, llévame a mi casa entonces, y así, pues yo no vengo más para acá. Es que eso es peligroso, loco. Claro. Tú no llevaste ayer para otro lado, ¿y por qué no? Yo he escuchado eso, la mente de viejo, la mente, está bien. Que el que lleva de viejo, muere de viejo, eso me lo digo también. ¿Y qué es lo que te dice? Que lo coye, que se lleva de viejo, ¿y qué es lo que ella habla? Ah, pues está bien. Yo lo que tengo es hambre, Adiós, vamos a tumbar mango. Yo tengo mango, para acá hay mango. Mira la mata. Y allá hay una mata bonita. Mira que aquí hay una grande. Vamos para allá a tumbar mango. Caminando, ¿verdad? Ay, vamos a sentarme aquí a descansar.
hablan tanto así, ¿no? Pero la cosa como que loco. ¿De lo qué? ¿Y para dónde diablos fue que tú me metiste a mí ahora? Te metiste para acá con estas mujeres, ¿verdad? Diga, come mango. Y la mata pelada de mango. ¿A qué diablo tú me traes para acá? De baile. Pero eso es raro, que esa mata no tiene. Primera vez que yo vengo que no tiene mango. Oye. Y oscureciendo, cayendo la noche. No, ya tranquilo, ya nos vamos, casa. Tenemos que salir rápido para acá. No, está como oscureciendo ya para acá. Yo estoy mirando una vaina para acá. Sí. Esto es bonito para acá, sí, pero. No, porque es que yo estoy acostumbrado a venir para acá. Lo que pasa es que tú montes para acá. Yo te dije que tú eres el abuelo mío. Oye, era para que ya no cogiera miedo. Tú no te vas a llevar, tema. Pero hablando de tema no de nada, ¿cuál es que te gusta? Ese es el tema que yo quiero que tú me digas, será tu maldito loco, que no, tú te metes en lo que yo estoy, porque ¿cómo tú le vienes a hablar de vaca? Eso es sí. A mí me gusta la rubia. ¿La rubia? Sí, para que está peluda. Tiene que coger la otra, la roquita. Maldito nombre, yo te lo sé como que se crió con ese nombre y que René. René, ¿cómo se crió? René. Porque si por lo menos tuvieran así, por lo menos tuvieron un nombre como el mío, el Capito. O como el tuyo. Fernando. No, René, ¿y cómo tú te criaste con ese nombre, loco? Ese nombre desgraciado. Ah, no, estamos aquí hablando, ya que no cogió casi nada. No desafinar, ¿tú entiendes? No, porque uno como quiera. Tenemos que salir rápido. Sí. ¿Cuál es el tema? Para que lo pongamos claro. Estamos en eso. Sí. Este y yo estamos hablando de eso hace rato, pero para no desafinar de aquí, tú le llegas, para que después nos quedemos y que vamos combinando. ¿Cuál es la que nos gusta? A mí me gusta la rubia. ¿Cuál te gusta? No. Pues a los tres que me gusta la rubia. No, yo cojo cualquiera. Es más, entonces, para que tú, para no le caigas mucho la cuenta, vamos a decirle a ella, a que ella le guste, que ella caiga, que no sé qué. No, la no, estamos haciendo cocote nosotros. Y ella no estamos haciendo cocote nosotros, claro. Y ella culo está haciendo cocote, que le guste a la tuba, que tú la otra. Claro. Pero vámonos para allá, pandilla. Vámonos para allá, pandilla, que tú estás creciendo, loco. Y te voy a decir algo, no, loco. Tengo el abrigo, mírame, todavía. Mira, nosotros nos metimos más lejos por acá. En esta finca para acá le gusta meter vaca y eso puede ir. Este ignorante como el mío. No, pero venga, acá hablando de esto. Es tarde ya. Vamos mejor a ponernos. Loco, pensemos en mangar las mujeres primero, idiota. Esto me lo sé yo como la palma de mi mano aquí. Pero ok, pensemos. Vamos a mangar las mujeres. No pensemos en mangar las mujeres primero. Mejor busquemos los palos temprano y acumularlo ahí, pues si acaso tenemos que amanecer para acá. No amanecer para acá, tú estás loco, vámonos de aquí. Y así la mangamos, así la mangamos. Mira qué hora es ya. Sí, loca, subimos hace rato para acá. Yo tengo hambre y tengo sed. Mira, somos tres. Yo me quiero ir para mi casa. ¿Tienes hambre también? Sí. Bueno, ya está. Y semi loca. Sí. Ya está acercando. ¿Qué loca? ¿Dónde están los mangos? ¿Qué es aquí? No, nosotros, esos mangos están como cabrones. ¿Cómo que cabrones? Sí. ¿Dónde están? Pero ¿qué hambre? ¿Qué hay? Para allá. No, ellos había mango ahí, pero eso. ¿Cómo que había? Ahí. No, no hay mango, no. Entonces hace rato atrás de eso. Oye. Y entonces. Vinimos de parte de que sin. Ay, Dios. Oye, mío. Ya que vinimos de para acá. Y ya que nos estamos aquí, pónganse claro cuál que les gusta. Bueno, nada, si ustedes vinieron con tres peluches con tres peluches. Bueno, si ustedes vinieron con insistencia que de mangar con nosotros tan feo. Tan pasado, la verdad. Porque nosotros salimos a buscar mango. Nosotros venimos para acá a comer mango. Pero oigan lo que hay. Ya no hay nosotros mango. Nosotros hablamos, ¿verdad?, de una cosa y no oye, de eso. Sí, ya no hay mango, ¿verdad? Vamos a comer. Ustedes sabían que ¿Y qué busca este pinche pero Chichilo, ¿y qué tú buscas para acá, mi hijo? Nosotros fuimos a la casa de él.
No dañó la vaina, chichi. ¿Cómo tú nos hallaste? Vámonos, 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 que te ocurre así. Bueno, Chichilo, no hay nada para ti en esta vuelta. Lo que te toca es mirar. Si no le llega el Chichilo. Guay, párense ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y ahora? ¿Encontraste mango? ¿Qué fue, loco? Vámonos. No es por aquí, ¿no? ¿Cómo cuando por aquí? Pero lo único que sabe es camino de República. Sí, pero yo vi que veníamos bien siempre y yo siempre he andado todo esto. No es por aquí. ¿Cómo no? Así, loco. Cuidado, gente, no sabe dónde estaba y no vi, no ven cómo lo traje aquí. Entonces, sí, entonces ahora para ver por qué tú no. Pero mira, por ahí hay un río. No, pero no, no fue por ahí. Mira, no, no, no. Ah, pero no. Es por aquí. Bien, tiene uno con hambre. No, ya se está haciendo de noche, yo te cansé. Pero venga. Ahora, ¿qué pasa? Bueno. ¿Y ahora qué? Pero no fue por aquí que nosotros vinimos, loco. No, no me relaje, que tú... Pero mira, oye, yo estoy caminando por donde por, para poder salir, y siempre aparezcamos así. ¿Y por qué? ¿Y ese hoyo, brother? El río, ¿no? El río. No, vengan, vengan, que es por aquí, vengan. Otra vez, ahora otra por aquí. Vengan, yo estoy seguro, vengan, sí. Otra vez mismo sí. Mami, que él nunca ha venido. Tú dijiste eso no ahorita y no nada. Bueno, tú me estás dando como calor frío. Pero señores, no es por aquí tampoco. Pero no ay, ahora Dios mío. Sí, loco, no, no, tú tienes diciendo eso como tres veces ya. No, 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 viejito y eso, viejito. Yo no estoy loca, estábamos aquí ahora mismo. Anda, por ya. Aquí pasamos. Yo no sé, veces. Yo no sé si ustedes se dan cuenta. Hay algo o tres veces. Hay algo raro, no, no estoy relajando con uno que tú dijiste que... Estamos siempre en el mismo lugar. Sí, pero no hemos ido por caminos diferentes. Oiga, algo que yo le voy a decir a ustedes. Estamos perdidos. ¿Cómo que estamos perdidos? Oye, ¿cómo perdidos? Estamos perdidos. Pero no, tú no pues dijiste que tú estás perdido porque tú eres tu abuelo y tú vas a venir claro, acá. Claro, usted dijo que tú eras de su abuelo. Güey, silencio, silencio. Miel, la visión que problema. Yo tengo es, vamos a buscar leña para amanecer por ahí hasta que amanezca. ¿Qué te le dice? ¿Y cómo que buscar leña, mi loco? No, ¿cómo así? Entonces uno va a amanecer aquí hoy. Entonces, ¿qué ustedes prefieren? Que nos coja la noche por ahí buscando de que la salida y estamos saliendo siempre al mismo lugar. No sé si es porque se está haciendo de noche, ¿ok? Porque esto me lo sé yo como la paime de mis manos. Se lo sabe ni tanto porque estamos aquí perdidos. Oye, o buscamos la leña y después cuando se haga de noche que estemos de que buscando salida y no busquemos salida, no vamos a encontrar leña tampoco. Vamos a amanecer por aquí. Vamos a buscar la leña mañana salgamos tranquilos. ¿Y qué vamos a comer? Yo tengo hambre. Bueno, vamos a ver qué también. Hagamos, vamos a ver qué hagamos. Ay, Dios mío, hay hambre y sed. Bueno, bueno, vamos a buscar la leña esa entonces, antes que no coja la noche para acá. Vamos, 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 vamos a buscarla. Yo espero que tú no estés relajado. Tranquila. Loco. Pero ven acá. ¿Es verdad que estamos perdidos? ¿O es que tú te estás inventando ese tema para nosotros quedarnos con las mujeres esta noche? No, no, mi loco, ya me estás relajando y justo a mí estar con esas mujeres, sí. Pero a mí en esta vuelta ni deseo de mujeres tengo. ¿Tú no ves que siempre salgamos del mismo lado? Esto está raro, loco. Bueno, tú te vas a estar asustado, loco. Y entonces, y yo te lo dije así que tú peligroso. Ay, mi loco. Yo estaba relajando, bueno, dije que esto del abuelo mío, yo no conozco esta finca, ¿podemos, mira. ¿Podemos y yo me sé, no, en realidad yo me sé esto. Y mira, salgamos siempre al mismo lugar. Sí, sí, sí. Pero no, no, vámonos, vámonos, vamos a buscar la leña antes de que se haga de nuevo. Es que estoy conociendo ya.
Ya, loco, tú lo que me metiste en un problema fue con mi mamá, porque esa mujer tiene que estar buscándome y yo por estar haciéndote caso para acá, le cogió la noche a uno. Muchacha, pero tanto es mansa, que desde que amanezca uno va a encontrar el camino. Sí, como tú dijiste, dije que tú te sabías andar todo esto aquí y nos perdimos más de 10 veces ahorita y caímos en el mismo lado. Sí, porque tú sabías dónde era. Así mismo cuando amanezca, vamos contra el camino, así mismo. Es verdad, loco. Las mujeres tienen razón con lo que las mujeres dicen. De eso. A mí la de la familia de uno preocupado por uno y uno metido para acá sin saber cómo no voy a salir de acá. Y yo te dije a ti que tú lo metiste muy hondo a nosotros para acá, porque ¿para qué tú lo metiste a nosotros para allá? Ayer nos quedamos aquí. Y fuimos y tomamos guayabo y de todo nos metimos. Y hoy no metes tú para acá, mira dónde nos estás metido. Loco, tú metes un cigarro ahí. Claro, viejo. Vamos para acá, ven. Para fumar de los locos, para fumar el garamio. Claro, porque ellos quieren pelear a una loca con los niños. Está bien. Pero como que loco, y dije que íbamos a comer mango. Sí, mango con mango, no. Loco, yo estoy asustado y... No me digas nada, güey, tú no... Estoy asustado. No, compadre, es que la vez que tú y yo vinimos para acá, eso no se... Esto no pasó nada de esto, loco. Nosotros salimos normal. Eso fue... Sí, uno me asusta, loco. Pero no, no. Yo también estoy asustado. Oye, yo quería salir de allá. Tú no ves. Yo te dije a ti que no, yo no voy a fumar. Ya yo no tengo eso. Oh. Yo fui para salir de donde ellos, para ver si lo calmo, ¿tú entiendes? Para hablar contigo, para desahogarme. Tú me tienes contigo. Chivo, tú me tienes para, loco, en verdad, porque... No, no, ya, yo estoy perdido también. Tú no viste que siempre me parecía a mi mismo lado, loco. Yo estoy tratando de calmarlo a ellos para que ellos no se den cuenta. Ya tú sabes. Un bobo, loco, un bobo. Oye, loco, un bobo, ¿verdad? Porque tanto hoy te encontré a ti, en verdad. Loco, ¿tú escuchaste eso? Ey, ¿qué? ¿Tú no escuchaste? Loco, no, no me asusto, ¿verdad? ¿Tú no escuchaste? Estoy alucinando, vámonos de aquí. Ah, pues, ¿estás loco? ¿Qué sería lo que sonó? No, ahorita me matan a mí. Y mira, nosotros salimos desde temprano, loca. Y ya estábamos amaneciendo aquí, loca. A mí me deben de estar buscando. Cuando yo llegue a mi casa mañana, loca, mira, a mí me van a matar. Yo más nunca vuelvo a llevarme de él. Yo no lo voy a matar tampoco. De que quiero buscar nada. Yo tengo hasta hambre. Bueno, pero mira, espérame ahí. Déjame ir a hacer pipí, ¿eh? Está bien, entonces yo te voy por aquí. Pero esa loca así dura para allá. ¡Wey! ¿Qué era lo que tú hacías para allá, loca? Tú sí dura.
Paca, pero estás tranquila, yo tenía el día entero sin orinar. ¿Y qué es lo que tú miras para allá, loca? Una vaina rarísima para allá, loca. Una vaina que parecía sin cabeza. Loca, vamos no a ver, me asustes, loca, no, vámonos para el grupo. Tú estás loca, vámonos. Estaba rarísimo, una vaina blanca. El chiquillo. ¿Qué era lo que ustedes hacían tanto para allá? Esta que estaba meando y tenía una vaina rara. No, de verdad, yo no estoy relajando, yo vi una vaina rarísima para allá, una vaina ahí para. ¿Escucharon o vieron? No, ¿ves? yo vi una vaina blanca para. Así le dije yo a este, que vi una vaina para allá cuando estábamos fumando, y dice, no, aquí no pasa nada, yo paniqueado. ¿Me viste? La gente está como loca. Está bien. Mejor dejen de estar haciendo cuentos y miren que el fuego se está apagando. Y busquen donde a dormir, ¿viste? Vamos a acostar entonces. Aquí mismo, imagínate. ¿Ya qué? Sí. Ya de aquí a que eso se apague, ya cuando viene alguno despierta, ya mande eso. No, de una vez, no da más que ver. Vamos a salir de aquí, vamos. Vamos a salir de aquí con eso por delante. Mujer, ¿qué es lo que cuál es usted pegado de mi conmigo? Ninguna. ¿Cómo así? Toma, coge ahí, que tú quieres tener el bambío, ¿Qué combinación? Porque la mía, mamá, que yo voy a dormir. Ah, pues las mujeres sí están. O duerme con ninguna. Ya no. Ya agarra hombre con hombre. Ya, yo voy a llegar a la formiga. Mira, mira, Chichilo, cómo está cotejido de todo, güey. Chichilo es un tigre, ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¡Ah! ¡Mira, mira! ¿Qué es? ¡Ay! ¿Qué pasó ahí? ¡Ay! ¡Amárenle, amárenle eso! ¡Ay, mi madre! ¡Despiértete! ¡Vete loco! ¡Yo me voy a contar tú! ¡Despiértete! ¡Loco, güey! ¡Loco! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Güey, Chichilo! ¡Busca algo para amarrarlo! ¡Ya, Chichilo! ¿Qué es eso, mi loca? ¡Pero es Chichilo! ¡Pero es Chichilo! ¡Y Chichilo, bro!
Ay, mi madre, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en esta finca, loco? Amárrela ahí, amárrela. ¡Chichilo! Hay que buscar Chichilo. Oye, hay que ir a buscar Chichilo, vayan amarrándola ahí. Yo vamos, vamos a buscar Chichilo, vamos a buscar Chichilo, loco. Divídanse, vamos a ir a buscarlo. ¡Chichilo! Y vamos a dejar las mujeres solas entonces ahí. ¡Esa mujer ahí, Chichilo! No, yo sola no me quedo, vámonos. Dejen esas mujeres solas. ¿Cómo pasó? Mira, como que me mataron, loco. ¡Vámonos! ¡Chichilo! Monte y monte y monte y monte y no todo ese muchacho. ¿Dónde están ese muchacho? Ya. Y tanto que estaba yo hablando a los muchachos de ese día, que no nos quedaron tantas ahí para acá. Que para acá en esta finca le gustan a ver acá y vainas raras mías. Está el Chichilo perdido y esa muchacha amaneció a dormir. Y ahora, bueno, y hay que seguir buscando a ver. Dame baja por aquí, que yo no bajo por aquí. Coño, ¿cuándo sería que se perdió el muchacho, Dios mío? Te encuentro, muchacho. Allí nos jodamos. ¿Cómo hallamos Chichilo? Ahí vamos, párate. A tu charlatanería. Yo siempre me relajo. Ey, pero hablando de todo, lo que me dijo el capito parece que es verdad hoy. Mira sí, esa muchacha mira, como salió a ruña ahí. Eso está raro, de que se pide Chichilo. Y aparece esta muchacha ruñada. Coño, yo me había guardado una cosa así. Y yo no cojo para acá ni de relajo. ¿Qué está pasando vaina rara en esta finca? Vamos a movernos. ¡Chichilo! Quiera Dios que no sea lo que dijo el capito, que se iba a caer. Vamos a ir buscando. Vamos a hacer algo, porque así las tres juntas no lo vamos a encontrar. Vamos a dividirnos, como hicieron los muchachos. Está bien. Vamos a dividirnos. Loca, pero ¿y cómo fue que tú te hiciste esa vaina? Loca, yo no sé. Yo me levanté con eso. Tú viste que a mí me dolía el brazo y yo me levanté. Es que eso no parece una vaina de vaina. Eso parece una vaina de animales. No. Eso no fuiste tú a Jaracante ni nada de eso, ¿no? No, yo no me corté con nada, viste que yo me acosté bien anoche. Eso parece de animal. Bueno, vamos a buscar a Chichilo, vamos a dividirlo. Ustedes van juntas. Mira, tú vas para allá, yo voy para acá y ella va para allá. Sí, está heavy entonces. Yo voy para acá atrás. De este lado. ¡Chichilo! ¡Chichilo! Dios mío, ¿y dónde será que se metió ese muchacho?
¿Tú no le has dado cuenta cuando se fue? ¿Cuál sería sonámbulo? Y que uno con problemas, ahora sí hay problemas si ese muchacho no aparece. Dios que anda con nosotros. ¡Chichilo! Ah, no, ¿verdad? Que nosotros no nos encontramos a él, pues. No, pero él es un niño. Si a ese muchacho le pasa algo. Él es un niño. Ay, Dios mío. Problema vamos a tener como quiera. Si a ese muchacho le pasa algo. Porque aunque nosotros no lo encontramos, pero el papá de él sabe que con nosotros que él se junta. Ay, Dios mío, va a haber problemas si ese muchacho no aparece. Ay, si le pasó algo. Ay, no, yo me quiero ir de aquí. ¡Chichilo! Loco, vamos para el moquito. Tengo una, oye, me tengo sed, estoy cansada y tengo hambre también. Loco, la mano eres tú que tienes sed y tienes hambre. Aquí ninguno hemos comido. Oye, pero vamos a ver lo que dijo la loca, en verdad. Si sigamos juntos, no vamos a encontrar ese muchacho, vamos a apartarlo entonces. Vamos a desapartar en el torso, a ver si es importante. Pues está bien, cualquier vaina me avisa o no llama. Está bien. Ese grupito. Yo me imagino que están desnutridos todito. Tienen mucha sed. Y tienen mucha hambre. El primero que encuentre este poco de agua envenenada, yo sé que se la va a tomar de una vez. Ay, si ustedes supieran que ustedes no van a salir nunca de aquí. Con ese bacá que yo le puse a ustedes. Nunca en su vida van a salir. Eso es para que ustedes aprendan que los terrenos ajenos se respetan. Con este poco de agua yo me llevo uno de ellos. Y el bacá que se encargue de los otros. ¿Y dónde fue que se metió ese muchacho? Pero yo estoy cansado de andar. Yo he andado toda esta finca, mueve y cae al mismo lado. Si te digo que cuando mano yo vi esta casita llena con él. ¡Chichilo! Oye, el muchacho. ¡Chichilo! ¡Wey, wey, muchacho! ¡Vengan para acá! ¡Vengan acá! Mi madre, todavía los muchachos no lo han hallado todavía. Mi madre, ya está resucitado. Wey. ¿Y todavía te lo han visto a Chichilo? No, muchachos, no lo vamos a ver. ¿Chichilo a dónde? Mira lo único que yo hallé dando vueltas, un gorro. Chacho, ¿y eso, merito, pues? Ese muchacho. Ese muchacho yo no sé a qué cogió para acá y mira, vino solo para acá. Oye, yo va a haber problemas, pero lo bueno es que cuando ahí vino ya nosotros estábamos para acá. Yo no sé quién le dijo a ellos, no están para acá atrás y no cayó atrás. Eso es lo bueno. Y cuando viene a ver relajando por ahí, que anda comiendo boca. Ahora esa muchacha también, yo no creo que ella ande por acá. Loco, mira. Yo te diga algo. Todo lo que yo te diga a ti, y que se lleva de consejo, muere de viejo. Pero yo le dije a usted de ayer, cuando viene a ver nosotros, no pasa algo para acá, mira. Esa muchacha ruñada, Chichilo no aparece. Y nosotros vuelto locos, dando vuelta a la misma finca, estamos aquí. Yo estoy cansado, loco, y entonces. ¿Y tú crees, muchacho, que también
Este muchacho y yo, este loquito, hemos dado pila vuelta y yo no he encontrado la salida tampoco. Eso es lo que está raro, loco. Yo estaba siempre hablando de eso. Siempre salgamos ahí mismo, pregúntale a él, míralo ahí. ¿Tú ya? No, yo estoy asustado. Tú me ves riendo, pero yo estoy asustado. No se nota. Mira, espérate, ya vamos algo en serio, mira. Aparece, primero, ahora que nos hallamos el camino. Ahora viene la muchacha a y ahora viene y se pide chichilo. Vamos, loco, vamos a salir de esto. Vamos a salir de buscar chichilo para salir de aquí, en verdad, porque mira, esto está raro. Vamos a quedarnos aquí tranquilos ya. No, mira. No esperar a la mujer. La mamá mía, la mamá mía se preocupa mucho conmigo cuando yo salgo así. Y duro. ¿Cómo que gran cosa la vieja mía? Ah, pues tú estás loco. Pues este tigre está loco. Este tigre es ignorante. No te hablo con este tigre. Voy de aquí. Yo voy a seguir buscando. ¡Chichilo! Dale, voy a chichilo ahí que se ponga loco. No sé a qué se metió ese muchacho. Estoy cansada ya de buscarlo. Ay, se pudo algo. Ay, gracias, Dios mío, gracias. ¿Saben que yo me bebí todo el agua de puente? Soy doctora, pero si yo no me equivoco, este muchacho está como muerto. Ay, Dios. Ay, bebé, problema. ¿Qué problema es así? Ya yo estoy cansada de buscar a ese muchacho. ¿No lo viste, Margarita, también? No, yo estoy cansada de buscarlo. Bueno. Me duelen los pies ya. Yo mismo estoy cansado. Ya yo... Me han dado la mañana. Entonces... Abandoné. Ya yo no voy a seguir buscando a ese muchacho. Si quiere aparezca, aparezca donde quiera. Yo se lo dije a él porque él no tenía que ver. Yo lo que quiero salir de aquí, loco. Yo quiero salir de aquí, loco. Como estoy perdiendo. Hay que buscar la forma. Tanto que se lo dije yo a ustedes de esa manera. Y entonces, no hay esperar aquí tranquilo. Nadie sabe nosotros que no. Oiga, yo vi a Chichilo. Yo le puse la mano ahí, pero eso no hace así. Yo no sé si está muerto. Venga, vean, que yo pero creo que está muerto. ¿Qué es lo que pero qué, muchacha? Pero llega aquí. Chichilo está muerto. Chichilo. Chichilo, venga, aquí. Ven acá. ¡Está muerto! Yo no soy doctora, pero él está muerto. Lo encontré muerto, ay, no, que está muerto. Él tiene que ver seguro que está desmayado, güey. No le hace así la cosita ahí. Pero lo que hay que hacer es que... De... ¡Ay, madre! ¡Chichilo! Vamos. ¡Chichilo! ¡Chichilo! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Ay, ay! Problema, nos vamos a meter. ¡Chichilo!
Me imagino que los papás deben estar pensando que él está con nosotros. Bueno, que tú sabes que ellos saben que él siempre se junta con nosotros. ¿Qué vamos a hacer con él? No, vamos a dejarlo. No, lo bueno es que vino solo, que no vino con nosotros. Sí. Él no vino con nosotros. Tú sabes que cuando nosotros nos juntamos con él ahorita, no, vamos a dejar ese muchacho ahí. ¿Quién más de también si sacamos a ese muchacho para allá, uno lo que puede caer preso, No, si lo van a dejar ahí, yo me voy a quedar con él. Porque... ¿Tú te vas a quedar ahí? Aunque no haya venido con nosotros. Ella andaba con nosotros, no podemos dejarlo ahí. Es que nadie lo mandó de la avenida acá. Yo lo voy a andar con gente, mira, casi se van a morir toditos. Tú verás, mira cómo te son muchachos. Ay, yo me voy de aquí. Ah, pues cállate con él entonces. Ay, pero si hay, yo de otro, no muerto. Mira lo que está pasando. Váyanse, fariseos. ¿Ustedes se van a quedar ahí? Tú vas a poder salir de aquí, tú. Bueno, mía, pues usted lo que está en la... ¿Por qué andan buscando la salida? Usted lo que te falta es un psicólogo, mía. Vamos. Loco. Ay, nadie oye, Pero oye, ¿qué fue? Pero ustedes creen que eso está bien, nosotros dejar a ese muchacho con Margarita. No, que Margarita es ella, que ella va a buscarla ahí, loco. No. ¿Puedes buscarla tú? Deja Margarita. Pero quédate con ella ahí también. Esto está fuerte. Yo le dije que no se quede. Yo creo que todo, yo lo que voy a buscar la salida para yo irme. Mira todo lo que ha pasado. Bueno. Lo que es que no. Loco, pero ahora que estamos hablando aquí de todo lo que ha pasado y de la lucha que hemos corrido y la lucha que cogimos atrás de Chichilo, pero ¿y la rubia? ¿Cuál, Emily? ¿Emily qué se llama? Sí, Emily, que ya. ¿Y dónde está la rubia? Pero yo no la he visto a ella después de nosotros. Emily, sí. Emily, ¿y dónde ella estará? Ay, mi madre, hay que salir a buscar a esa muchacha. No, cuando viene a ver eso fue que ella encontró el camino y se fue por ahí. Coño, que así sea, Dios no, mío, porque si uno puede salir de aquí, papá Dios. No, yo la conozco, ella no es así. Ella lo dice, si ella encontró el camino, porque ella está buscando a Chichilo. Ah, no, pues yo no voy a buscar a nadie. Mm. No, yo no voy a buscar a nadie. ¿Cómo así? No, no, yo voy a buscar mi camino. Ya yo amanecí aquí anoche. No, yo no pienso amanecer para estar trabajando. No, yo tengo hambre también. No. Yo ni viendo. Pues búscala tú. Es que esté para acá. Mano, cómo se ríe, ese idiota. Ustedes lo que tienen que hacer, ¿ustedes saben lo que tienen que hacer? Dividirnos todo esto, a ver cuál hay el camino y cualquier cosa nos avisamos. Bueno, papá Dios. Eso es lo que yo voy a hacer. Usted lo que un palomo hay que buscar. Está bien, haz lo que tú quieras.
Bueno, me voy a ir también, loco. Este tigre es lo primero que me derrita, loco. ¿Cómo tú quieres el camino? Bueno, papá Dios, coge tu timón, tú sabrás qué va a hacer conmigo, yo voy a tratar de salir de aquí, yo me voy, yo no voy a buscar a nadie, que se entere todo el mundo por su lado, yo me voy de aquí. ¿Y yo para dónde cogería? Yo voy por aquí, yo voy con Dios. Camino ya. Bueno, como ya te toca el camino, me voy a quitar un chico de casa. Tanto camino, Dios mío. Sácame de aquí, que yo le quiero ver la vida a mí, en verdad. ¿Y ahora qué yo voy a hacer? Parece que está el caminito. Yeah.
que me decía el capito. O sea, lo que me dice, porque él tiene que estar vivo también. Esa vaina de vaca existe, sí. Porque esa vaina que yo vi ahí, eso era como un vaca. Así mismo me hacía el abuelo mío con él. Y yo nunca le creí. Como mismo me dijo el capito a mí. ¿Y dónde estarán esos muchachos? Bueno, yo me voy de aquí. Ya yo encontré mi camino. Que salgan como ellos puedan.